Hello everybody, now we are going to finish unit number 5. Vamos a terminar la unidad número 5, que es la que estamos avanzando. The Adventures of Beep. Listen please the story about Beep. Read and listen. The Adventures of Beep. Beep and the children are in an aquarium. Where are we now? I don't know. Sally is looking at a big shell. Beep sees a man. Look. Let's ask that man. Hello. Ah, it's a robot. The man is very surprised to see Beep. Oh no, the sharks look hungry and they have lots of teeth. Quick, Beep, do something. Beep is fixing the glass with his laser eyes. That's amazing! What does this button do? Don't touch the red! Okay, poor Beep and his friends, gracias a este señor, no van a poder volver a casa nuevamente porque tocó el button red, the red button. Tocó nuevamente el botón rojo que está fregado y que los lleva a cualquier parte. Vamos con la siguiente, activity number 15, listen and repeat a tongue twister. ¿Qué debemos hacer aquí? Copiar en el cuaderno activity number 15, tongue twister, trabalenguas. Y escuchamos. Transcript 5.8. Listen and repeat a tongue twister. Sharon and Sheena swimming in the sea. Sharon and Sheena swimming in the sea. Sharon sees a shark. Sharon and Sheena swimming in the sea. Sharon sees a shark. But Sheena sees a ship. Sharon and Sheena swimming in the sea. Sharon sees a shark. But Sheena sees a ship. Phew! Okay, tienen ustedes el audio para practicar los sonidos en este trabalenguas que tenemos. Shh, el sonido sh y el sonido s. Sharon, Sheena, Sharon, shark, Sheena, ship. Y solamente la S, swimming, sea, seas, and seas. Leemos y practicamos en casita escuchando el audio. Y no olvidemos de copiar también en el cuaderno todo el tongue twister. Con esta actividad estamos terminando las actividades del libro. Ahora vamos a ir a las actividades del práctico que nos corresponde hacer. Muy bien, como ven acá tenemos Unit Number 5, Reinforcement, la primera parte del práctico. Y de acuerdo, siempre tenemos en la parte de abajo las instrucciones, que para esta parte es Look, Answer, Ask and Answer, pregunte y conteste. Tenemos aquí el cuadro para mirar, are there any sharks? Y vamos a contestar acá las respuestas del 1 hasta el Number 6. Are there any sharks? Miramos aquí si hay algún tiburón y no vemos ningún tiburón. Por lo tanto, vamos a colocar no. Ustedes colocan ahí. No, there aren't.
No, no hay. No hay ninguno, please. Siempre el comienzo con mayúscula. No, there aren't. De la misma manera, miramos how many crabs are there, how many, cuántos crabs, one, two, three, y contestamos there are three crabs. Seguimos con la siguiente parte, la número dos, que dice, vamos a usar las palabras que tenemos aquí. See, dolphins, am, are, learn, animals, father, see. My visit to the aquarium. Today we going to visit the aquarium. Para el we vemos que trabajamos con el are y colocamos aquí we are. Today we are going to visit the aquarium. Y seguimos con todas las demás. En la parte número 3 dice label the diagram and answer the questions. ¿Qué tenemos que hacer? Completar todo este diagrama que es el mismo cuadro que tenemos en el libro. Por ejemplo, aquí que colocamos dorsal fin, ¿no es cierto? Teníamos que etiquetar primero las partes del shark y luego contestar. How do sharks breathe? ¿De qué manera o cómo respiran los tiburones? Contestamos en esa parte. Luego pasamos a la siguiente hoja. Unit number 5, consolidation. Vamos a consolidar los conocimientos que hemos visto. Y aquí tenemos las claves. ¿Qué dice el number 1? It's a fish. ¿Cuál es un fish? It has fins and a lot of sharp teeth. Entonces tenemos, ese es el number 1 y aquí está el number 1 vertical. Por lo tanto, colocamos el nombre. ¿Qué animal será? Es H A R K. Y tenemos that is a shark. Es un tiburón. De la misma manera, completamos hasta el number 7. La parte number 2 dice a la orden, circle true or false, correct the false sentences. Leemos primero el cuadro completo y luego vamos buscando las respuestas. Dice, dolphins are mammals. They can stay underwater for 15 minutes, but they cannot breathe underwater. They don't have gills. They live in groups of about 10 or 12 dolphins. They eat fish. There are 36 different kinds of ocean dolphins. They communicate with each other using sounds and whistles. Y tenemos la number one. Dolphins have gills. Nos asevera, nos dice que los dolphins tienen branquias. Nuestra respuesta, ¿qué dice aquí? They don't have gills. Por lo tanto, encerramos false, aquí encerramos y colocamos la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Colocar la respuesta correcta. Subrayamos they don't have gills y colocamos lo mismo. They o dolphins, mejor si queremos hacerlo como está, completo. Dolphins don't have gills. ¿Qué hemos hecho? Debemos subrayar la respuesta de donde sacamos la información y escribir la respuesta correcta. Aquí tenía dolphins have gills, false, dolphins don't have gills. Y continuamos de la misma manera hasta el número 5. La siguiente parte que tenemos es extension unit number 5 y leemos también la parte número 1 que habla acerca de los seals. Seals live all over the earth. They can live found in the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. Seals spend a lot of time in the sea searching for food. They eat fish, octopuses, crabs, and krill. There are 33 different kinds of seals. The smallest seals is the Galapagos fur seal, which weighs only about 33 kilograms. The biggest is the southern elephant seal, which can weigh up to 4,000 kilograms. Y tenemos la primera pregunta. Where do seals live? ¿Dónde viven? Buscamos también aquí en el texto y subrayamos. They can be found in the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. Entonces podemos escribir aquí, they live in the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. Escribimos la respuesta. Vamos a hacer aquí. Ustedes
Tienen que hacer esa respuesta en sus cuadernos debajo de la pregunta o donde estén haciendo el práctico. Vamos a ir directo in the Atlantic. And Pacific. Ocean. Ok, tenemos ahí la respuesta de la number one y ustedes continúan leyendo, buscando, resaltando y completando la respuesta. Vamos con la parte 2 que dice put the sentences in order and write the story. Colocamos las oraciones en orden. Primero leemos todo y luego buscamos cuál será la número 1. Generalmente cuando empezamos una historia empezamos con one day, ¿no es cierto? Y aquí colocamos number one, número uno. One day, Paul and his father are going snorkeling. Y empezamos con, una vez que hemos completado de enumerar, escribimos las preguntas. One day, Paul and his father. Vamos a poner la coma. Y siempre con mayúscula. One day, Paul and his father are going. Seguimos en la siguiente línea. Are going snorkeling. Y punto. Luego seguimos con el number two. They see lots of starfish, crabs, and octopuses in the water. Y podemos continuar hasta terminar toda la historia. Y como pueden fijarse, estamos en page number 18. Hemos hecho completa las tres hojitas acerca del práctico. Chicos, con esto terminamos todo el práctico, todo el trabajo. Y lo que nos corresponde para esta semana es lo siguiente. A ver, vamos a ver. Como ustedes aquí pueden ver, estamos trabajando con la planificación que hemos entregado a los padres de familia. Ustedes en la semana pasada han entregado el Activity Book, páginas 11, 12, 23 y 31. Para esta semana entregamos en plataforma en entregas la unidad número 5 del cuaderno. Todo el avance del cuaderno desde la canción Ocean Life hasta Tongue Twister. Sacamos fotos y subimos en entregas. Y el siguiente trabajo que también tenemos que subir es el práctico que acabamos de ver, Reinforcement, Consolidation y Extension. Todo eso subimos en la plataforma. Y con esto estamos terminando el trabajo de esta semana. No olviden asistir a la clase, por favor, con todo este práctico resuelto para revisar en clases. Y nos vemos, chicos, la siguiente en la clase Zoom. Que tengan una linda semana. Goodbye.